you <laughs> En nuestro rincón, cofrades, siguiendo un poco la tónica que venimos ofreciéndoles en cada programa, nos situamos en las particularidades, la singularidad de una de las hermandades de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros, pero también, bueno, pues adentrándonos en... Nesos comunes que unen a todas las cofradías, porque hablamos de unas hermandas de penitencia y concretamente vamos a hablar de esa penitencia también, eh, de ese via crucis de la noche del Lunes Santo, pero realmente la penitencia, Toña, es algo que va. Eh, en todas las cofradías, ¿no? Todas las cofradías son, de, son, sí, son penitencia, ¿no? Todas las cofradías hablamos de, de su estación penitencial uh -huh. en cada día de, de esta Semana Grande. Nosotros eh, nos enmarcamos en la noche del Lunes Santo. Quizás a nosotros nos conocen más esa estación más penitencial, más penitente, por las características propias. Capias y singulares que decíamos que es lo que vamos a tratar con vosotros. Efectivamente. Eh, por detallar algo más, aunque lo vemos, aunque son cosas que habitualmente se repiten cada año, queremos andar un poquito en el significado, sobre todo en la noche del lunes, de ese viacrucis Crucis que, que hacéis, eh, siguiendo y acompañando esta imagen del Cristo de la Veracruz. La penitencia de cada noche del Lunes Santo es especial y significativa. Cada persona la vive y si tú hablas con penitentes, eh, cada noche del Lunes Santo es especial y distinta. De hecho, yo que la vivo también cada Lunes Santo la siento. Cada cada noche de Lunes Santo es particular y especial. Hay una hay una nota común, que es como tú bien has dicho, esta imagen que tenemos detrás nuestra, la imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, que da quizás esa nota especial y característica a esa noche de Lunes Santo. Cuando lo sentimos en esa, en esa puerta del perdón, lo vemos asomar sobre, sobre esas parigüelas tan sencillas de madera, sobre ese, ese monte de, de charneca, que ya muchas veces, como siempre he dicho, lo, le colocan sus camareras con, con tanto amor, con tanto cariño. Lo vemos elevar sobre esa cruz, esa cruz penitencial. Te hace, sentir, te hace sentir especial y te hace dar esa fuerza del lunes santo para poder coger esa cruz y llevar esa penitencia que la vas a llevar a la calle. Tú vas a sacar ese sentir que tú tienes, ese penar o esa alegría que tú llevas todo el año consigo, la vas a sacar a la calle y la vas a vivir y se la vas a ofrecer al Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Una penitencia que la vemos, como ya te he dicho, 365 días porque lo podemos ver diariamente cómo acude la, eh, la gente a, a orarle por devoción en esa capilla de la venerable. Cada día tú, eh, tú entras, yo hay cada camarera, cerramos y abrimos un, un mesa al año. Y yo una de las cosas más especiales cuando acudo a la capilla y veo tantísima vela encendida, sabes que esa vela, detrás de esa vela, hay una petición especial. La base primordial es el Vía Crucis, esas 14 estaciones. Eh, la tarde antes salimos a la calle, a el grupo de la Junta de Gobierno, con unas simples cruces de madera muy sencillas, como podéis verlo. Eh, tenemos un recorrido marcado, medimos los metros de cruz a cruz, y esa cruz, cada cruz, es esa estación de penitencia que Jesús vivió, que Jesús padeció. Y de alguna manera es lo que se revive ese lunes santo. Cada persona nos metemos en la piel o intentamos revivir, por supuesto, no, por supuesto, lo que vivió Jesús en aquellos días, pero intentamos acompañarle en esa noche, en esa noche de lunes santo, es acompañarle cómo, cómo se vive esa penitencia que sufrió y acompañarle para que Él también nos acompañe y nos dé esa fuerza para todas estas pruebas que, que nos van marcando a lo largo de los días. Son pruebas y, y, y la gente las saca a la calle. Tanto el penitente que va empalado, el penitente que lleva su cruz y hace cada parada. Cada parada en esa, en esa estación penitencial que escuchamos atentos, porque es lo que se oye esa noche de lunes santo. Esa voz que nos lee la estación de penitencia y esas cadenas que acompañan. Y eso quizás, de alguna manera, lo siente el que está viendo la procesión, porque lo vemos en las caras, los que vamos dentro, pero lo sentimos también en nuestra piel, los que vamos dentro. Es, es una cosa, la verdad, que es inexplicable. Yo he hablado con empalados, he hablado con penitentes, y yo sé, y mira, hay una, hay una cosa que yo recuerdo. Y aquella noche, la verdad es que se me erizó el, el, el vello. Eh, tuve que hablar cuando aquella noche, hace tres años, eh, llovió tantísimo. Tuvimos que deliberar si salir, si no salir, qué hacíamos. Y es cuando se decidió que el Cristo lo quedábamos en la puerta del perdón, todos pasaríamos por delante. Pero que el Vía Crucis, yo aquella, aquella noche hablé con todos los penitentes, nadie quería quedarse. Nadie quería quedarse. Quedarse dentro sin salir. Querían hacer el Via Crucis y si Jesús padeció, ¿por qué no se iba a salir bajo una lluvia que nos había mandado? Simplemente. Y salimos. Y aquella noche, y cuando aquella gente me decía, tenemos que salir. Había mucha gente que quería cumplir su penitencia. Bueno, había, hay mucha gente también que además de esa eh, penitencia particular va un poco arropando detrás de, de esta imagen también, gente que va alumbrando y acompañando y cada, que cada vez se suma más. ¿no? Sí, sí, bueno, eso ya es impresionante. Eh, ya lo dije, por regla general, son mujeres con, con su vela, sus niños, pero ya son cada vez más hombres también los que nos acompañan, que desde aquí pues... Eh, le, que, que pueden ir con sus velas, que es acompañar a nuestro Santísimo Cristo de la Veracruz. Y te puedo decir eh, que se cuentan, que se cuentan. Y en, en el último año, rozaban las los 200, 200 personas acompañando al Cristo. No solamente los penitentes que llevamos vestidos, que van con sus cruces, sino también ese acompañamiento que lleva, esa devoción, esa, esa luz que lleva nuestro Santísimo Cristo de la Veracruz. Bueno Manolo, hemos hablado de lo que es el sentido, el significado para vosotros de ese Via Cruci, eh, cómo se organiza también, con las distintas estaciones eh, y todo lo que lo acompaña, todo lo que es el sentimiento interno. Y ahora vemos un poco los símbolos, ¿no? de, de, de esa penitencia eh, que os acompaña cada lunes santo. Es así, ¿no? Todos los símbolos los tenéis aquí prácticamente, salvo alguno, ¿no? que me decís. Pues la verdad es que están aquí prácticamente, no todos, porque nos faltaría, puesto que como bien sabéis, o bien sabe todo. ...todo el mundo, pues hemos tenido el truido... ...y entonces nos faltarían algunos que están en San Miguel... ...pero vamos, algunos de los más importantes... ...pues están aquí, si queréis os paso a comentar... ...y el tema sería el, como se ha visto ya... ...o creo que se habrá visto, es el penitente... ...que tenemos puesto en el maniquí... ...con su túnica negra y su cíngulo... ...capirote, todo el mundo sabe que es caído a la parte de atrás... ...y normalmente van descalzos descalzos y en la mayoría de los casos con sus cadenas. Ese es llamarle es el, el, la túnica oficial de nuestra hermandad. ¿Le faltaría el escudo? nos decían. ¿no? Nos faltaría el escudo, puesto que el tema, como, como todo el mundo sabe, pues ya los tenemos puestos a la venta y entonces. los tenemos ya en... en su sitio de distribución. Y el escudo, pues iría en el Babi abajo, o sea, caído en el babi abajo. Y luego, pues os pasaría a explicar lo que es el penitente. El penitente sería el penitente, quitaríamos la, la, la corona, puesto que no la llevaría. El penitente lleva, el penitente de cruz llevaría esta, esta, esta cruz cargada al hombro, la llevaría cargada al hombro. La mayoría de los casos, como ha explicado antes mi compañera, pues la mayoría hacen, lo hacen por penitencia o para pedir algo. Entonces, al hacerlo por penitencia o, o por promesa que se le dice también, la mayoría de las veces no la bajan. Estamos hablando de una cruz que te pesa entre 7 y 10 kilos, normalmente. Pesan todas iguales, pero yo exactamente no sé. ¿Y van siempre sin, sin descansar sobre, sobre el normalmente suelo? Normalmente la llevan siempre a, al aire, nunca la bajan al suelo. ...normalmente estas cruces, vamos las cruces la mayoría de la, en, en su caso... ...la mayoría de la gente o la mayoría de los penitentes de cruz... ...nunca la bajan al suelo, en, la mayoría, ¿eh? no tampoco... ...hay gente, depende de la promesa o el tipo de promesa que quieran hacer... ...pues unos lo bajan, otros no... ...y eso pues como ha dicho Tony antes... ...pues eso es muy particular de cada uno... Eh, ...luego estaría el penitente que va empalado... Eh, ...empalado como todo el mundo sabe... ...el empalado lleva el travesaño... ...el travesaño que va... Dece el travesaño que lleva la, un corazón con sus tres espadas clavadas. ¿De acuerdo? Este travesaño, este travesaño puede pesar 4 o 5 kilos. Puede pesar. Tenemos en cuenta que la, el, el corazón con las tres espadas también pesaría. Esto es más que nada lo que pesa, es la incomodidad a la hora de llevarlo, puesto que se llevaría. Sobre los homóplatos, no me voy a dar la vuelta porque entonces os daría un poco aquí, eh, lo llevaríamos así más o menos. Esta eh, sería más o menos la postura. Luego tenemos en el suelo, tendríamos la soga que cubriría desde la cintura, que es por donde se empieza a empalar, es desde la cintura hasta el pecho. Del pecho se iría a un brazo y del otro brazo se correría al otro. ...para hacerlo todo más o menos uniforme... ...para que el empalado no tuviera problemas... ...a la hora de, de su penitencia. De, ¿Tiene su secreto a la hora de hacerlo? Secreto, tiene su secreto... ...tan secreto es que yo no lo conozco... ...o sea, la verdad es que no es un secreto... ...simplemente lo que sí no hay son, hacerlo, ¿no? son personas... ...porque esto no, no lo haría cualquiera... ...siempre decimos que el penitente de cruz... ...puede ser cualquiera que tenga más, más de 18 años puesto que los menores de 18 años tampoco pueden cargar cruces, sí podrían salir con nosotros siempre y cuando si fueran son mayores de 16 y tuvieran permiso paterno o materno o de un tutor. Entonces, sí podrían salir con nosotros acompañándonos con luces, con un velas, pero nunca con cruces. Y el, el, el hermano empalado lo primero que tiene que hacer es pasar un reconocimiento médico para evitar, porque ya llevo yo un ratito aquí así lo y, y lo puedo <laughs> bajar porque, porque, porque pesa. Entonces, no pesa, es la, es la postura. Entonces, el hermano penitente que, va con, que decide empalarse primero tiene que hacer un reconocimiento médico, que es totalmente obligatorio. Yo te preguntaba también a la hora de hacerlo, ¿quién, se, quién le pone eh, lo que es la, Entonces, la soga alrededor y, y, y lleva todo el proceso? Eso hay que tener uno, hay, hay que mirar una, una serie de cuestiones. Eso, ¿no? eh, primero se pasaría ese reconocimiento médico y luego, por supuesto, a la hora de empalar no es cualquiera. aparte De hecho, solamente empala, me parece que son tres o cuatro personas y son están en el, van ya en el durante el tiempo que yo llevo en la hermandad, que son ya 14 años, prácticamente son siempre los mismos. A la hora de empalar. ...se ha decidido utilizar este tipo de soga... ...antes se utilizaba la soga de esparto... ...pero la soga de esparto el problema que tiene... ...es que es muy tiesa... ...o sea es muy rígida... ...y si se moja... ...pues es prácticamente como un... ...como un cable de acero... ...entonces... ...podría puede, puede dañar al, al empalado... ...no se han dado muchos casos pero podía dañar... ...estamos hablando de que esto iría en... en ...alrededor del cuerpo... ...si tú lo montas mal... Si tú lo montas mal, además suponer que sea así, si tú lo montas mal y quedas espacios, esta abertura le haría daño a la persona que, que, que va a empalar. Entonces las personas que lo empalan pues tienen muchísimo, muchísimo cuidado y se echa pues eso diez minutitos, un cuarto de hora con cada empalado. Y siempre son los mismos, decir que la, esta soga me parece que es la más pequeña. Esta soga sería la de las señoritas o señoras que deciden empalarse, puesto que no es la misma medida de soga que en el caso de los varones, son 50 metros de soga desde la cintura hasta la punta del, de la mano. Y en el caso de la señora o señorita, pues sería 30, que es esta más pequeña. Esto también eh, ¿Tiene, tiene, su peso? tiene su peso. Y entonces se decidió por utilizar esta blanca, no, no ya por estética, sino simplemente puesto que es mucho más manejable que la de esparto. El esparto cuando se seca la tela. Bueno, eh, otro símbolo también que os acompaña, ya lo has mencionado antes, porque va con el penitente, son las cadenas. Siempre se habla de, lo, de los sones, de, lo, de la música. De... Y yo, la música particular nuestra es muy. <laughs> Le veo tu ah, ¿eh? Cuando quieras. Eso es el Lunes Santo. Como yo digo muchas veces, es la música típica nuestra, no la música, es el sonido que, que como ya he comentado muchas veces, es el sonido de penitencia. Y y siempre lo digo, y una cosa que me alegra mucho de mi pueblo y de la gente que viene a visitarnos, y es que el lunes santo, con la cantidad de personas que vienen a visitarnos, que cada año son más, eh, en la calle el único ruido que se escucha es ese. Con lo cual, si, ahí donde nosotros comprobamos que el respeto que se nos tiene y la admiración. Y sobre todo esa manera de mirar a esta hermandad y de entendernos, solo con el ruido ese de la, en la calle, pues ya se te, te, se te plantea y, y te hace pensar de que verdaderamente la gente viene a ver algo que es totalmente diferente a lo que se puede ver durante la Semana Santa. Este sería el, el almohadón. Es un armado muy sencillo, puesto que nosotros siempre lo hemos dicho, como todo el mundo sabe, somos una hermandad de austeridad y prácticamente nuestro principal fin, aparte de salir el lunes santo, es otro totalmente distinto, sobre todo basado en el servicio social y en la ayuda a los más necesitados. Entonces, nosotros prácticamente lo que sí verdaderamente nos importaba era el contenido, ¿no? El continente. Entonces, pues no, siempre lo llevamos de una manera un poco. Sencilla, se podía adornar, pero nosotros hemos decidido llevarlo de esta manera. ¿Os faltarían también el libro de reglas, que Nos no lo tenéis aquí? ¿no? El libro de reglas, pero el libro de reglas, al ser de madera, necesita un tratamiento y el entonces ese tratamiento se le da en una casa particular y se le da varias veces al año una capa de una crema especial para que el libro no se raje o se abra la madera. Entonces, el libro de reglas normalmente no lo tenemos aquí. Tampoco tenemos aquí que está. Las antorchas, tampoco las antorchas no las tenemos los vídeos porque es que las antorchas el problema no es que se podían haber traído pero lo podríamos haber expuesto pero las antorchas se tienen que preparar con mechas o sea es un sistema de mechas impregnado en parafina para que arda durante todo el recorrido que también, es un olor, que también es un olor muy particular. Mmm, es muy particular. Que, que os acompaña también, digo. Es otro de los, de los símbolos, digamos, que hay en la, en la noche de, del viernes, además de ese silencio, ese sonido de, de cadena, eh, la voz de la oración de cada estación y eso, ¿no? Pues la verdad es que nosotros empezamos, el, el tema de los cirios, nosotros empezamos siempre con antorchas. El problema de las antorchas es que llegó un momento, que bendito momento, como yo digo muchas veces, es que el número de participantes en nuestros desfiles profesionales aumentó. Entonces nosotros nos cogió un poco un año, nos cogió un poco fuera, fuera de sitio porque no esperábamos tanta gente y tuvimos que tirar de los cirios. Por eso o sea, hay antorchas y cirios. Las antorchas las utilizamos acompañando, como en el caso que tenemos ahí al lado, es el estandarte en todos los emblemas de la cofradía, como son cruz de guía, eh, el guión de nuestra cofradía. El estandarte, el, el, el almohadón, libro de reglas y desde hace dos años o tres, me parece que son tres años, el lignum cruci, de acuerdo, son eh, eh, eso nuestra simbología va siempre acompañado de antorcha y luego con el resto que nos sobra, pues son las que van a, van acompañando normalmente en, el, en su camino al, en, al hermano empalado que lleva también dos personas alumbrando su camino que junto con el cirineo que también la acompaña es que es el que le ayuda en sus menesteres. y nos quedaría un símbolo que ya hemos mencionado que es esa cruz que es la que va puesta en cada parada no de pues cada sí. estación de Sevilla Cruce eh, nosotros es una cosa que muchas veces nos pregunta nos pregunta mucha gente nos pregunta cómo hacemos las estaciones porque como siempre, nosotros el recorrido nuestro se limita Está muy limitado, sobre todo por los hermanos empalados... y el paso, que el, el paso del Cristo, como todo el mundo sabe, no tiene pata... está al aire, es una parihuela, pues entonces nos limita. nuestros recorrido son... un kilómetro 200, para arriba, para abajo. Metro para arriba, metro para abajo. Entonces, mucha gente nos dice, ¿cómo lo hacéis vosotros para eso? Y nosotros, como ha explicado antes Toñi, nosotros eh, es un vía crucis y hacemos las 14 estaciones. Entonces, las estaciones, nosotros lo que hacemos es que el día antes pues las delimitamos con un, un sistema muy sencillo, que es el sistema de ruedas, de medidor de ruedas, y las colocamos en la calle. Entonces, donde se vea siempre esta cruz el lunes santo por la tarde, ahí es que se va a hacer un estado de penitencia, una estación de penitencia. Y ahí es donde se va a leer la, el, la lectura que toque en ese momento y sería en, el, en ese sitio. Y de ahí nos iríamos andando otra vez, esto se haría siempre con el Cristo delante. No es decir que eh, cuando llega la cruz de guía, no. Esto es cuando llega el Cristo delante de la cruz, entonces se para el Cristo y se hace la lectura. Estas son 14 estaciones, normalmente se cuelgan 12, puesto que las dos primeras sí, sí, sí. se hacen en la salida y luego las demás se repartirían. Eh, la verdadera realidad de esta hermandad no son los pasos, no son las grandes, los grandes adornos. Son las personas que van debajo de ese capirote y, y es de mucho respetar y es de mucho mirar el por qué hacen eso, y verdaderamente eso es lo que nos tenemos que quedar. No mirar si tenemos más o menos lujo o puede ser más o menos complicado. Lo que verdaderamente importa es la persona que va debajo y el por qué hace eso. Y eso es el sustento de esta hermandad y ahora el, mismo el, 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 el principal motivo de su existencia. Es la ayuda durante todo el año a esas personas, todas las personas que vienen a nosotros, que cada año son más. Y oye, y el lunes santo pues se pone todo eso en la calle y es lo que sale. Y yo me quedo con, con que verdaderamente cada año viene más gente que beneficia no solo a nuestra hermandad, sino a la Semana Santa en general y es lo que no tiene que quedar. La vivencia, sobre todo en esta hermandad de penitentes, que es lo que hoy es que hemos querido trasladar, os agradecemos que nos hayáis acompañado y que nos hayáis explicado también toda esa simbología que está delante de ese sentimiento interior. Mm -hmm.